This week, Barcelona's best chefs have set up shop in La Rambla, enabling the general public to sample their dishes. This is the Feria Gastronomique. Today was its last day. Sadly, the New York to Barcelona race skippers will not be able to enjoy it. We decided to show the chefs a bag of dehydrated food, the same as the skippers usually eat at sea. The advantage of dehydrated food is that it is light and simple to use. All you have to do is mix it with hot water. After testing the dehydrated food, we asked the chefs how they might improve this beef with carrots dish. Here are their tips. ¿Mejoraría? Hombre, yo supongo que lo suyo sería que fuera natural, ¿no? Pero como no hay manera, lo suyo tendría que meter alguna cosa más, aparte de lo que tenemos aquí, que dé más sabor, que dé más vida al plato, a lo que es esto, ¿no? Se puede, bueno, hidratarlo y con el mismo agua de esto, hacer o aprovecharlo para hacer un arroz. Y entonces, bueno, coger el gusto de esto con el arroz. Y puedes incorporar luego alguna verdura o alguna gamba. The chefs also listed for us the fresh food which the skippers could bring on board, which would last several days. Pues yo llevaría sobre todo fruta, ¿no? Fruta, por ejemplo, un poquito de bacalao salado, luego de salarlo ahí. También aprovechar un poco, pues bueno, si hay llevar algún pescado, se puede aprovechar para cocinarlo con el agua del mar. Se puede aprovechar para, por ejemplo, también, no sé, hacer algún tipo de pasta. Aprovechar también frutos secos también llevaría yo. Lo que llevaría sobre todo sería producto de España, que sería jamón y chorizo para comer, que da mucha energía y es lo mejor que tenemos ahora mismo. To end up, we asked the other skippers in the Amoca Ocean Masters World Championship what the favorite food they have ever eaten on board has been. Haribo. Des bonbons, des crocos Haribo. In French, it's called la viande des grisons. Ouais, un petit bout de chocolat. A good French saucisson. Pinchica and apple compote. It's a fresh fruit. For the arrival of the first boats tonight, the chefs have even concocted a small dish. That should make the cruise sail faster to Barcelona. Y esta es la recomendación del restaurante Ticket para los navegantes de la World Race. Espero que les guste. Aquí tenemos nuestro plato, que son unos calamares a la andaluza, fritos, con una mayonesa cítrica de limón. ¿De acuerdo? Están muy buenos y más después de 2 semanas de regatas.